Muy bien, pues voy a proceder a presentar a nuestro siguiente conferencista magistral, que es el doctor Juan Manuel Aceves Fernández. Él nació en la ciudad de León, Guanajuato, es egresado de la Universidad de Guanajuato como ingeniero químico, obtuvo el grado de maestro en ciencias y la especialidad en físicoquímica en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó los estudios de doctorado, PhD, en la Universidad de Aberdeen, Escocia, en Reino Unido, y es profesor titular de la FES Cuautitlán desde 1981 a la fecha. Es autor de 5 libros sobre fisicoquímica, química del estado sólido, electroquímica y química verde. Asimismo, es autor de 92 publicaciones referidas y en revistas de alto impacto. Tiene 82 artículos de divulgación sobre cuestiones científicas, tales como cosmoquímica, el origen de la vida, la termodinámica de los procesos biológicos, entalpía de formación de proteínas, entre otros. Es autor de 15 patentes, el mayor número en el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México por un solo autor. Ha dirigido 40 tesis de licenciatura, 14 de maestría y 3 de doctorado. Ha sido profesor invitado por la Universidad de Oklahoma y la Universidad de Texas. Revisor, editor de 5 revistas científicas de alto impacto a nivel global. Y recibió el Premio Nacional de Tecnología otorgado por la Secretaría de Educación Pública, la Presidencia de la República y Canifarma en 1989. Tiene 5 transferencias de tecnología, 10 desarrollos tecnológicos y pertenece a las siguientes asociaciones: American Chemical Society, la Sociedad Mexicana de Química, la 3AS y el Colegio de QFB, o Químicos Farmacéuticos Biólogos, y la INIC. Bien, la conferencia magistral que nos va a dictar el doctor lleva el título de Inteligencia Artificial con enfoque en el desarrollo de fármacos. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por su participación. Buenas tardes. Perdón, nada más para conocernos. Agradezco mucho al Colegio de Técnicos Académicos la oportunidad, porque es para mí un honor estar presente platicándoles un poquito acerca de la inteligencia artificial. Y el desarrollo de descubrimiento de fármacos en este 6º Congreso Nacional de Tecnología, CONATEC 2023. Empiezo con la siguiente, por favor. Como introducción podemos decir que desde la antigüedad se han usado los productos naturales para controlar y aliviar las enfermedades en el ser humano. Desde entonces se han ido conociendo los síntomas, los cuidados terapéuticos y cómo podemos evitar estos males. Han ido surgiendo además nuevas disciplinas en la medicina general y también han surgido nuevas industrias para satisfacer estas necesidades en el mercado relacionado con la salud. Todo el mundo sabemos que a nivel global la industria relacionada con la salud ocupa tan solo en Estados Unidos el 15% del Producto Interno Bruto. Por lo cual es muy importante conocerlo o saber de lo que estamos hablando. Por otro lado, desde hace décadas, las regulaciones para aprobar los nuevos fármacos han sido más estrictas, por lo que los costos y el tiempo para desarrollar, descubrir y poner en el mercado un nuevo fármaco se han incrementado sustancialmente. La siguiente, por favor. ¿Y esto a qué se refiere? ¿Por qué tarda tanto tiempo en desarrollarse un nuevo fármaco? Pues vamos a ver que primero pues, está el descubrimiento de una entidad molecular desde el desarrollo, investigación y análisis de 5,000 a 10,000 compuestos, que era como se hacía antiguamente. Después viene la fase preclínica, en donde se hace un cribado, un tamizado de estos 10,000 compuestos y se ve cuál es los más prometedores. De ese tamizado, ese cribado, solamente se eligen alrededor de 250 compuestos que después en ensayos clínicos resultan
los líderes, que son cinco compuestos aproximadamente, pueden ser cinco, tres, diez, etcétera, dependiendo de el desarrollo y el tipo de enfermedad a la que se pretenda controlar y atacar. Después de esto, pues ya se llega a la producción, en donde se hacen las pruebas clínicas y preclínicas para obtener la validación por parte de las entidades regulatorias, y solamente nos quedamos con un compuesto. Después viene la farmacovigilancia, que es continua y es la obligación que tienen los médicos de reportar alguna situación anómala respecto al consumo de un medicamento. ¿Pero cuánto tiempo lleva? Bueno, pues la primera parte del descubrimiento de la entidad molecular llevaba de 4 a 6 años. En la fase preclínica era un año más o menos, pero ya en los ensayos clínicos con conejitos, con perros, con seres humanos, etcétera, ya llega de 6 a 7 años. Y es esta parte la más costosa de toda la investigación. Después ya viene la revisión, la producción y la autorización para comercializar en los siguientes 2 años. Entonces, si hacemos cuentas, son 9, 10, hasta máximo de 16 años que nos lleva a desarrollar un nuevo fármaco, cuando se hacía antiguamente de forma tradicional. Seguimos. Por lo tanto, el costo de llevar este nuevo fármaco al mercado puede ser de 2 a 3 billones de dólares, miles de millones de dólares. También, por otro lado, se ha incrementado el número de datos relacionados con las pruebas clínicas. Y una parte muy importante de la base de datos que se está creando, o de la gran cantidad de datos que ahora tenemos, está en los descriptores. ¿Y qué son los descriptores? Bueno, les decía a mis alumnos que los descriptores es como la identificación de cada uno de los seres humanos que vivimos en este planeta. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que tiene ojos azules, mide tanto de estatura, pesa tantos kilogramos, tiene la barba partida, etc. Son las características, digamos, individuales de cada uno de los compuestos químicos que tenemos. Estos descriptores, y por eso voy a referirme muy seguido a esto, es lo que ha permitido a últimas fechas tener esta gran base de datos y, como vamos a ver, la creación de muchas empresas que se dedican justamente a curar estos datos. Cuando nosotros hacemos una publicación referente a un nuevo compuesto químico que se descubrió en el laboratorio, se pide, al menos es una de las preocupaciones de los editores, que lleve la identificación, la huella dactilar de este compuesto químico. ¿Y esto cómo se obtiene? Bueno, pues si el compuesto químico es quiral, si tiene cierto peso molecular, si obedece las 5 reglas del Lipinski, en el sentido de que no tenga más de 500 Dalton de peso molecular, que tenga máximo 5 anillos aromáticos, etcétera, etcétera. Esto hace muy fácil identificar a cada uno de estos descriptores. Pero no solamente eso, ahora ya en la actualidad, a la hora de que se describe o se publica la obtención, la síntesis de un nuevo compuesto, hay que aumentar la información. Antes, pues solamente con la parte de síntesis, de descripción de cómo se había obtenido, etcétera, era suficiente. La siguiente, por favor. Ahora, resulta más complejo porque tenemos que agregar en forma teórica cómo... la siguiente, por favor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se obtuvo? ¿Cuál es su RMN, patrón de resonancia magnética nuclear, su espectroscopía de masas, etcétera, etcétera? Y de esa manera ya lo bautizamos y le damos la bienvenida al mundo de los compuestos químicos. Y esto ha ido haciendo crecer mucho la base de datos. ¿Cuál es entonces el objetivo principal de nuestra plática? Pues es presentar las diferentes metodologías que se han aplicado en el descubrimiento de el imatinib, de la empresa farmacéutica Novartis, que lo comercializa con el nombre de Glivec,
para el tratamiento de leucemia, y que primero obtuvo su estructura química en una computadora usando quimioinformática, redes neuronales, minería de datos, modelado molecular, probabilidad y estadística, y después de largo tiempo se logró su síntesis y las pruebas pre y clínicas que mostraron su bondad terapéutica. Este fue uno de los primeros compuestos que se obtuvo en sílico, primero en la computadora y ya después se obtuvo en forma física en el laboratorio de síntesis. Otro objetivo es mostrar las partes que integran un estudio con ingeniería artificial aplicando al descubrimiento de nuevos fármacos, lo cual depende de cómo se aborde el problema, ya sea portamizado o cribado, como lo usamos, usando farmacóforos o grupos funcionales en una estructura original. Después, por modelado y por docking molecular, tenemos varias publicaciones en donde hacemos uso de modelado y docking molecular para explicar o entender cómo una molécula, un ligando, actúa sobre una proteína y cómo ocurre la inhibición o catálisis de un proceso que tiene dicha proteína. O también lo podemos hacer por la combinación de estas dos técnicas. La siguiente, por favor. Los descriptores, como les decía, voy a recalcar mucho esto. Estos descriptores son lo que identifica químicamente a un compuesto. Y si nosotros le vamos a dar trabajo a la computadora y le vamos a decir, oye, yo quiero que me digas si el compuesto sutanito de tal puede ser usado terapéuticamente para el tratamiento de cáncer de mama, por ejemplo, pues tengo que tener una manera de comunicarme con la computadora, porque la computadora no lee estructuras, no interpreta las estructuras como tales, y entonces tengo que traducirle a su lenguaje cómo es la estructura que yo estoy viendo para que él la entienda y pueda analizar así los 2 millones, 3 millones de compuestos a los que voy a meterme a buscar alguno que sea el mejor para el cáncer de mama. Estas estructuras químicas se pueden describir en el lenguaje SMILE, que es una forma de mostrar las uniones que tienen los diferentes átomos en una molécula, y que es el lenguaje que usa la máquina para interpretar la geometría correcta y óptima de los compuestos que le estoy preguntando. De esta manera, ya la computadora relaciona las estructuras con los descriptores correspondientes. Vale la pena mencionar que un profesional en manejo de datos, que ahora es una nueva carrera, minería de datos, análisis de datos, etcétera, puede realizar su trabajo muchas veces más rápido con esta técnica. La siguiente, por favor. Y entonces, por ejemplo, hay un lugar en la web que se llama Molinspiration, nos puede, si yo le doy una estructura química como la que vemos aquí, él me puede decir cuál es el KP, etcétera, o la solubilidad. Aquí, MI, log P, significa qué tan soluble es el agua en los... qué tan soluble es este compuesto en el agua. Después, el número de átomos, el peso molecular, que para este caso es 493, cuántas violaciones hay a la regla de Lipinski, etcétera. Y el volumen, que es muy importante, el volumen molecular, lo que ocupa esta molécula, porque tiene que entrar perfectamente en un espacio apropiado para que haya interacción dentro de la proteína. Entonces, aquí decimos que la aplicación de la inteligencia artificial es de muy grande importancia en el origen de los descriptores en las bases de datos para los cuales se usa. Existen muchas bases de datos que son abiertas y que no tienen costos, pero hay otras bases de datos que son con licencia y obviamente hay que pagar grandes cantidades, que solo las grandes empresas y universidades lo hacen. Es obvio que los costos de estos últimos aseguran a veces datos homogéneos y más confiables.
Es necesario decir que los descriptores son las características, propiedades físicas, químicas, terapéuticas, además de su estructura y su arreglo molecular en los compuestos químicos estudiados. Es decir, imagínense, hay alrededor de 40 descriptores, así como el LogP, el número de átomos, etcétera, el número de anillos, que en este caso, por ejemplo, sí cumple con las cinco reglas de Lipinski, porque tiene cinco anillos aromáticos. Algo que quiero mencionar también aquí, es importante, y en la estructura lo vemos, resaltar los sitios donde hay posibles enlaces de hidrógeno, posibles interacciones pi-pi y alfa-alfa, entre el compuesto que estoy estudiando y la proteína a la cual quiero hacer complejar o ver que hay interacción entre mi ligando y mi proteína. La siguiente, por favor. Estos descriptores los podemos separar en cinco grandes grupos. Y aquí hago una reflexión de cómo la inteligencia artificial entra en el descubrimiento o búsqueda de nuevos fármacos. Todos estos, descriptores tienen su importancia. ¿Y por qué? Porque vamos a ver que es necesario una unión sinérgica entre cada una de las partes. Aquí les voy a escribir, o estoy diciendo, que los descriptores se pueden agrupar en cinco grandes grupos, que son los topológicos, que están basados en las gráficas moleculares, que representan la conectividad en los átomos. Se usan estas propiedades, se usan estos descriptores para modelar propiedades biológicas, físico-químicas. Por ejemplo, podemos usar estos del tipo Wiener, Zagreb, o índices de conectividad, etc. Después vienen los geométricos, donde son calculados a partir de las coordenadas en tres dimensiones de los átomos y nos dan el tamaño, la forma y distribución de los átomos en las moléculas. Por ejemplo, con el software WIM, Morse y Gateway. Después vienen los termodinámicos, que se usan para relacionar las estructuras químicas con las propiedades químicas, por ejemplo, la entalpía de formación, la refractividad molar, el coeficiente de partición, que es el LogP que mencionaba antes. Y luego vienen los electrónicos, donde hemos trabajado últimamente, ya desde los últimos 20 años, que se usan para describir los aspectos electrónicos de los átomos o enlaces químicos y los fragmentos moleculares, por ejemplo, momento dipolar, orbitales HOMO, LUMO, que se obtienen con la teoría de densidad de funcionales, el Gaussian, que es otro programa que también usamos mucho. Después seguimos con la parte constitucional de estos descriptores, que estos descriptores son simples y muy usados, ya que contienen información química de moléculas sin información de conectividad atómica, por ejemplo, número de átomos, enlaces, peso molecular, etcétera, etcétera. Y todos entran a la parte de la inteligencia artificial cuando queremos descubrir un nuevo fármaco. Esto es una modificación del trabajo descriptors en the Selection Methods in QSAR Analysis Paradigma for Drug Discovery de este autor, y está publicado o fue publicado en Drug Discovery Today, el volumen 21, número 8, de agosto de 2016. La siguiente, por favor. Y aquí viene lo que les mencionaba del Wiener Index, en donde se obtienen las cantidades aditivas de los enlaces para cada contribución de enlace, que están dados por el número de átomos más cercanos entre sí, y así sucesivamente. Después vienen los descriptores geométricos. Viene el año en el que se presentaron, viene a qué se refiere el descriptor y el autor. En la última columna vienen qué es lo que hace cada uno de estos descriptores.
La siguiente, por favor. Aquí viene ahora en la tabla 2, es el software para calcular los descriptores y las huellas dactilares de cada uno de los compuestos a los que estoy refiriéndome. Viene el nombre del software, viene el descriptor, o cuántos descriptores consta, el tipo de descriptor, por ejemplo, en el primero de ACE de Labs, viene log-P, que es el logaritmo del coeficiente de partición, el log-S de la solubilidad, log-D de la difracción, el pKa, etc. Y viene la dirección de la página web, y lo más importante, que algunos son comerciales y otros son libres para usarlos. Entonces, si aquí a mí me dijeran cuál vas a escoger, pues yo escogería ADAPT, que tiene 260 descriptores, tiene descriptores topológicos, geométricos, electrónicos y físico-químicos. Y aquí me meto a la página web y veo que es libre y lo puedo usar libremente. Así como estos, existen una gran cantidad de software que ahora podemos usar libremente. La siguiente, por favor. Aquí continúa con esto. El MOE, por ejemplo, es muy usado, pero es comercial. El MOL2, que usamos generalmente yo en el programa que tengo de docking, en el software que tengo de docking, es el que usamos, el MOL2. Ok, y así están los demás, que también, como pueden ver, es de acceso libre. Lo siguiente, por favor, la siguiente, por favor. Y aquí está la página principal de MOL Inspiration. En el trabajo que vamos a presentar el próximo viernes, este portal de MOL Inspiration es el que usamos para, de un grupo de 500 compuestos, lo redujimos a 15, y de esos 15 nos quedamos con 3 moléculas usando este tipo de software. La siguiente, por favor. Y algo muy gratificante es que en estas bases de datos, que por ejemplo, el Instituto de Salud de Estados Unidos ya tiene su propia base de datos, tenemos ya el registro de la perezona, que ha sido uno de nuestros caballitos de batalla para hacer modificaciones, y sobre todo por la importancia que fue el primer compuesto químico obtenido de es un producto natural que se descubrió en el siglo XIX por el doctor Río de la Loza, la primera molécula que se obtuvo en México, en América Latina. Y que obviamente es muy reconocido el doctor Río de la Loza, y la perezona, pues todavía la seguimos trabajando después de 60 años ya. Algunos colegas que ya no están lo empezaron. La siguiente, por favor. Ah, bueno, perdón, si la quieres regresar un poquito, la anterior, quería hacer referencia de que, por ejemplo, la estructura que ustedes ven a la el extremo superior izquierdo de su pantalla es la perezona, pero el código SMILES que la representa es CC1 doble ligadura, CCE paréntesis doble ligadura O, que significa cada uno de los oxígenos que están en el anillo, y finalmente termina con carbono al final. Ustedes dicen, ah, caray, pues este es un lenguaje que pues parece de ¿cómo se podría decir? De rompecabezas, ¿verdad? Justamente yo creo que una de las, y les voy a dar un pensamiento que tenía antes de esta presentación, la inteligencia artificial aplicada a la parte de química, me parece a mí como un rompecabezas en donde hay que ir acomodando ciertas cosas que desgraciadamente cambian todos los días. Y entonces, perdón,
cambian todos los días y entonces hay que irlas ajustando. Pero lo más importante de esto es, al menos es la intención de mi plática, es que no solamente hay que saber química, hay que saber físico-química, hay que saber modelado molecular, hay que saber programar en Python, C++ o en R, que son los más que he encontrado más amigables para poder ya trabajar con la computadora. Hasta ahorita, si ustedes se fijan, no he mencionado para nada a una máquina, una computadora. Solamente he ido describiendo qué partes, así como cuando va uno a construir un edificio, pues qué, cuántos ladrillos necesito, cuántos bultos de cemento, etcétera, etcétera. Y así, o sea, así es la inteligencia artificial. Seguimos la siguiente, por favor. Este es otro, otra base de datos, el SYNC20, que es una base de datos química para el descubrimiento de ligandos. Cuenta con alrededor de 2 millones de compuestos en los que ustedes hacen una selección, buscan los descriptores y entonces empezamos a trabajar. La siguiente, por favor. Aquí voy a ir un poquito al lado. El proceso del desarrollo de fármacos o descubrimiento de fármacos es un desafío muy importante en la industria farmacéutica porque se necesita una cantidad grande de tiempo y dinero para hacer todas las fases que se necesitan para un nuevo fármaco. Hay métodos, un método ampliamente usado para minimizar costo y tiempo es el diseño de fármacos asistido por computadoras, CAACADD, por sus siglas en inglés, que permite centrarse mejor en el diseño de experimentos, lo que puede reducir el tiempo y el costo que implica la investigación. En este contexto, el cribado virtual basado en estructuras, cuyas siglas en inglés son Structure-Based Virtual Screening, es sólido y muy útil para las técnicas en sílico más prometedoras en el diseño de fármacos. Este intenta predecir del mejor modo la interacción entre dos moléculas para formar un complejo estable y utiliza funciones de puntuación, y aquí ya viene el meollo, para estimar la fuerza de las interacciones no covalentes entre un ligando y su objetivo molecular. El objetivo molecular obviamente es una proteína la mayoría de las veces. Por lo tanto, estas funciones de puntuaciones son la razón principal del éxito o el fracaso del software SBS. Y se utilizan muchos programas de software para realizar esta tarea. Y dado que utilizan diferentes algoritmos, es posible obtener diferentes resultados de diferentes softwares que se utilizan con la misma entrada. En esta última década, una nueva técnica de SBS, que se llama cribado por consenso virtual, se ha utilizado en algunos estudios para aumentar la precisión de los resultados y reducir los falsos positivos obtenidos en los experimentos. Aquí abajo doy la referencia, es del Structure-Based Virtual Screening from Classical to Artificial Intelligence. Fue publicado está el DUI en la colección de inteligencia artificial para el descubrimiento de fármacos. La siguiente, por favor. Otro punto importante a los que hacemos modelado molecular, pues siempre tenemos que referirnos a ellos, es la base de datos del PDB, Protein Data Bank, que fue creado con estructuras tridimensionales y que nos facilita ver la secuenciación o la secuencia de los aminoácidos que integran la proteína. Esta revisión presenta una descripción general de los desafíos involucrados en el uso de el diseño de fármacos asistido por computador y nos da una comparación entre las herramientas más comúnmente usadas y las técnicas usadas actualmente en el intento de reducir el tiempo y el costo en el proceso de desarrollo de fármacos. Finalmente, las consideraciones, aquí por el cacofonismo, demuestran la importancia del uso de estas técnicas en el proceso de desarrollo de fármacos. La siguiente, por favor. Aquí otra técnica que actualmente está utilizando es el cribado de alto rendimiento.
por sus siglas en inglés HTS, que es el adecuado para automatizar el proceso de cribado de muchos miles de compuestos frente a un objetivo molecular o un ensayo celular muy rápido. Por decirles un dato, el programa de software que nosotros tenemos, podemos realizar estudio de docking de un ligando con una proteína en alrededor de 10 minutos. Ya existen, obviamente, software o algoritmos que nos permiten analizar alrededor de 50,000 compuestos en una semana. Si hacemos la comparación, pues es un montonal, porque nada más necesitaría, no sé, 20 semanas, ¿no? Para analizar el millón de datos que tiene cualquier base de datos, de compuestos que tiene cualquier base de datos. Nuestra nueva, digamos, metodología permitió la identificación de la ciclosporina A como un inmunosupresor. Eso fue en 1988. Después ya han llegado al mercado varios fármacos como la nevirapina, el gefitinib y el Marboc, que son las moléculas que voy a presentar enseguida. En particular, el gefitinib fue descubierto mediante usos computacionales a través de una colección de 1,500 compuestos mediante el software Aladdin. Esto fue en 1992. Además, se han utilizado métodos computacionales para buscar nuevos compuestos exitosos contra la enfermedad de la malaria. Esto lo hizo Núñez en 2019. Y las estructuras de las moléculas se presentan en la siguiente página. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos ciclosporina, que es, pues desafortunadamente, con la resistencia a los antibióticos, una de las alternativas que tenemos, pero obviamente no son muy amigables con el cuerpo humano y tienen efectos secundarios serios. Por eso no se utilizan tanto. Esta es la estructura de la nevirapina. Este es el gefitinib, perdón, el clioquinol y el maraviroc. Cada uno tiene, obviamente, diferentes usos terapéuticos, pero se han descubierto por el tamizado de alta eficiencia. La siguiente, por favor. El diseño de fármacos asistido por computadora CAD, donde se emplean técnicas de modelado molecular, ha sido utilizado por investigadores para aumentar, como mencionaba, el desarrollo de nuevos fármacos, que ya que se utiliza en simulaciones in silico. Las técnicas permiten la simulación y predicción de varios factores esenciales como la toxicidad, actividad, biodisponibilidad y eficacia. Incluso antes de que el compuesto se someta a pruebas in vitro, lo que permite una mejor planificación y dirección de la investigación. Es decir, yo puedo imaginarme una molécula y con estas técnicas predecir cuál va a ser su toxicidad, su actividad y su biodisponibilidad, inclusive antes de tenerlo físicamente en el laboratorio. La siguiente, por favor. Doctor, le quedan 5 minutos para poder dar tiempo para preguntas. Gracias. Ok, me voy más rápido. Aquí les voy a presentar entonces otros medicamentos que han llegado al mercado por medio de el cribado virtual. Es la dorzolamida, el zanamivir, el alizquiren, el voseprir y el nolatrexid. Cada uno con su estructura correspondiente. La siguiente, por favor. En el cribado virtual, aquí como les mencionaba, pues metemos todas las moléculas que queramos y que tengan alguna posibilidad de convertirse en drogas. Las eliminamos por toxicidad. Cuando no se tiene mala pose, las vamos eliminando. Y finalmente, de todas ellas, de 1,000,000 de moléculas, solamente me quedo con 2 o 3 a las que le voy a invertir todo el dinero, todos los recursos para obtenerlas y en el laboratorio poder hacer las mediciones físicas y ver si realmente son solubles, no son solubles, etc. Algo muy importante que quiero mencionar es que en los laboratorios, los grandes laboratorios farmacéuticos, antes tenían, no sé, una gran cantidad de químicos sintéticos
y hay una gran cantidad de moléculas que no se llevaron, o sea, que tenían mucha probabilidad de llegar al mercado, pero no contaban con lo más indispensable, la solubilidad, la biodisponibilidad y una baja toxicidad. Entonces, esas se están reestudiando para modificar alguna parte de sus grupos funcionales y hacerlas menos agresivas, menos tóxicas y más solubles. La siguiente, por favor. Este es el tamizado virtual que nosotros hacemos con Molegro, de 50,000 compuestos activos. Después nos vamos con el tamizado, el cribado virtual, ya dándole puntuación, nos quedamos con 50 activos y después, al final, solamente con 3 compuestos activos para sintetizar. La siguiente, por favor. Y aquí les presento esta interacción proteína de ligando, que es a final de cuentas el, digamos, el punto fino, la sintonía fina para que un compuesto, un ligando que está representado en su extrema derecha, en la parte superior, y en el recuadro lo sacamos, y las interacciones que tenemos con cada uno de ellos. Este, el binding affinity, o sea, la afinidad de enlace o su valor contabilizado termodinámicamente para este caso fue de 5.4 kilocalorías por mol y es un valor muy importante que nos permite decidir si esto va a funcionar o no. Antes el docking era así como, uy, lo máximo, pero ahora ya es una herramienta que se utiliza todos los días para todos los compuestos nuevos que tenemos que ver en el laboratorio. La siguiente, por favor. Y se hace en el docking o acoplamiento, la molécula es la misma, nada más que a uno le llamamos pose y a otro le llamamos ligando. Y si la pose y el ligando se traslapan, entre más se traslapen es mejor, porque presentan menor desviación de la realidad, quiere decir que el acoplamiento fue exitoso y si la desviación cuadrática media entre el ligando y la pose es menos de 2 angstrom, lo podemos clasificar como validado. La siguiente, por favor. ¿Cuánto me dijo que tenía? 5 minutos. Bueno. Sí, ya le quedan 2 nada más para poder tener preguntas, doctor. Ok, ya me voy rápido. Esta es una página también de Cheminformatics Tools en PDF. Esto va a estar disponible y a los que quieran más información, pues con mucho gusto les paso todo lo que tengo respecto a esta plática. La siguiente, por favor. Y aquí es la otra parte medular. Aquí me voy a llevar un minuto. Esos son los algoritmos de aprendizaje supervisado representativo. En el A tenemos el aprendizaje de máquina por vectores de apoyo, es el A. Después los bosques de azar. Y por último, el algoritmo yo le llamé ingenuo bayesiano, que nos permite discernir entre cuál de los compuestos o qué grupo de compuestos son mejores para continuar el trabajo. Lo siguiente, por favor. Otra forma de los algoritmos. La siguiente, por favor. Y esta ilustración esquemática de los métodos de aprendizaje profundo, una representación más simplificada del perceptrón, que es el componente unitario de una red neuronal artificial, ANN, donde le aplicamos un valor diferente y una, digamos, una tendencia, es el bias, para meter nuestras entradas. Esas entradas son los descriptores, por eso le di tanta importancia a los descriptores. Y al final, lo que nos va a hacer la computadora, si tengo buenos algoritmos, es que me va a decir de tus 500, 5,000 o 1,000,000 de compuestos que me diste, este grupo tiene tal valor para toxicidad, tal valor para solubilidad, y el que te conviene es este, punto. Para eso nos sirven las redes neuronales artificiales. Y yo creo que la parte de aquí importante, estas son las bases de datos que se utilizan. No, pásale, está bien. Que se utilizan para la investigación de fármacos. Les decía entonces, la inteligencia artificial, si la voy a usar para fármacos, necesito 6 cosas al menos. Saber de probabilidad estadística, saber de redes neuronales, saber de química medicinal,
saber que, bueno, la inteligencia artificial, creo que algunos ya, sobre todo en la UNAM, le estamos llamando agentes inteligentes o sistemas inteligentes. Son sistemas, a final de cuentas, y según mi definición de inteligencia, más bien debería de ser eficiencia, porque las computadoras son muy eficientes en hacer rápido lo que a los humanos nos cuesta mucho trabajo hacer, o nos toma mucho tiempo hacer. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Diagrama de flujo de predicción de estructuras de proteínas basadas en el aprendizaje profundo. Esa es otra, también otra historia diferente. La siguiente, por favor. Otra representación donde les voy dando puntos a cada grupo funcional de mi proteína, y eso me sirve para, a la hora de pedirle a la computadora que me analice cuál es bueno, que ella me va a decir, mira, el compuesto que más te sugiero es este que tenga el grupo funcional OH acá, en esta posición, el amino en otra, etcétera. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente, por favor. Y aquí están algunos datos de topología y todo lo demás que nos dan algún software. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Conclusiones y perspectivas para el futuro. Pues la integración de la ingeniería artificial en el descubrimiento de fármacos representa un paradigma y un importante cambio de la química medicinal, en lugar de ser una simple adición tecnológica. La inteligencia artificial desbloquea conocimientos de conjuntos de datos complejos que antes eran inalcanzables, y su valor en el análisis está basado en los datos. El descubrimiento de fármacos está a punto de adquirir cada vez más importancia. Sin embargo, junto con las altas expectativas sobre el potencial de la ingeniería artificial, es vital actuar con cautela. Los modelos de inteligencia artificial dependen en gran medida de las grandes cantidades de datos, pero que sean de buena calidad, lo que hace que el acceso a datos diversos y suficientes sea crucial para el aprendizaje y predicción precisos. En el contexto del descubrimiento de fármacos, esos datos abarcan información sobre compuestos conocidos, procesos biológicos, mecanismos de enfermedades y datos de aspectos clínicos y de eventos adversos en el paciente y mucho más. La siguiente, por favor. Es importante entender que en un sistema tan complejo como es el cuerpo humano, la multitud de variables que afectan a la acción de los fármacos y las variaciones individuales no se pueden interpretar ni aplicar en forma aislada. Por lo tanto, los esfuerzos para abordar estas limitaciones de las aplicaciones de la inteligencia artificial han ganado impulso en múltiples partes, múltiples dominios. Ahora se hace especial hincapié en reunir o digitalizar diversos conjuntos de datos, garantizando que las herramientas de inteligencia artificial representen un espectro completo de los datos. Para superar la deficiencia de los datos, los investigadores están utilizando modelos previamente entrenados y ajustándolos en conjuntos de datos específicos y más pequeños. La siguiente, por favor, ya con esto termino. La siguiente. El escenario óptimo es aquel en que los humanos y la tecnología de inteligencia artificial colaboran, cada uno aprovechando sus respectivas fortalezas. Abordar los desafíos técnicos y garantizar las solidez de los datos, validar los modelos de inteligencia artificial y considerar los aspectos éticos y sus implicaciones requiere un enfoque colaborativo, continuo y que involucre a la academia, la industria y las agencias reguladoras. La siguiente, por favor. Les pongo aquí unas referencias de los que encontré. Por si a alguien le interesa, la siguiente, por favor. Y muchas gracias por su atención y paciencia. Gracias. Muchas gracias, doctor. El doctor Jorge Rico lo felicita y le quiere preguntar cómo visualiza el panorama en lo que se refiere al hecho de que la inteligencia artificial llegue a resultar compatible o complementaria y no sustitutiva o desplazante de los esquemas tradicionales de investigación y desarrollo de nuevos fármacos. Yo creo que tenemos que ser muy cautelosos porque, al igual que
todos los grandes inventos y las grandes revoluciones tienen sus pros y sus contras, tienen sus ventajas y sus desventajas. Yo ahorita lo veo muy prometedor porque si bien es cierto que algunos robots inteligentes están desplazando a la mano de obra calificada, se están creando muchos empleos para entender, comprender y utilizar inteligentemente la inteligencia artificial. ¿A qué me refiero inteligentemente? Que obviamente no, yo creo, es mi creencia muy personal, que un robot no puede desplazar al cerebro humano. Las películas estas de la 2001, Odisea del Espacio, etcétera, pues ya nos preveían que posiblemente las máquinas nos iban a esclavizar y todo lo demás. Yo pienso que falta mucho. Sobre todo, hay una cosa que una máquina no puede hacer, aunque le pongamos ahí frases de que, ay, te felicito porque eres muy inteligente, y que la máquina nos diga, pues eso no hace que tengan sentimientos o que tengan la capacidad más grande que tiene el ser humano de tomar decisiones. Entonces, y tener emociones también. Entonces yo creo que, pues sí, hay que, como todas las cosas nuevas, tenemos que manejarlas con cautela, no ser demasiado temerosos, pero tampoco demasiado enamorados de la inteligencia artificial. Hay que entenderla, y para manejarla bien, pues hay que estudiar todo lo que se necesita para hacer esto. Espero que haya contestado esto mi pregunta. Digo, la pregunta sí. Que me hicieron. Gracias, doctor. Tengo otra pregunta para usted. Dice, ¿por qué cuesta mucho más desarrollar nuevos medicamentos si ahora se utilizan los estudios in silico o se utiliza la química combinatoria? A ver, ¿me la repite? No, me quedó claro. Sí, que ¿por qué cuesta más trabajo desarrollar nuevos medicamentos ahora si ya se tienen los estudios in silico o la química combinatoria? Pues más bien, la química combinatoria y los estudios en sílico están haciendo que los nuevos descubrimientos no cuesten tanto. Es decir, lo que yo les presenté de los 2 o 3 mil millones de dólares era con las técnicas antiguas, en donde se desarrollaban 50 modelos, 50 compuestos diferentes, se analizaban y hasta después se llegaba a una conclusión. Ahora ya se hace con más cuidado, se hace viendo ya aspectos que antes no se veían, como el aspecto de la quiralidad, porque esto ha causado muchos problemas cuando no se estudia bien y se separan los enantiómeros y los conformeros, etc. Y eso está bajando los costos. Obviamente, pues como todo al principio, cuesta trabajo, cuesta invertirle en dinero, tiempo y esfuerzo, y no han salido muchos compuestos nuevamente. Hubo una muy baja aprobación de la FDA entre los años 1995 y el 2015, donde nada más se aprobaban 5 o 6 compuestos por año, y entre uno de esos fue el imatinib, que sirve para la leucemia, pero que salió horrorosamente caro. Una cajita de 30 pastillas le cuesta 18 mil pesos, entonces o se queda sin casa o se queda sin hijo, pero sale muy caro, ¿no? Pero es por eso, porque al principio todas las nuevas tecnologías, mientras se implementan y se usan más, se van abaratando, ¿no? Pero si no, al principio salen costosísimas.